Continuamos con entrevistas con María Beatriz. Y continuamos hablando con el Checo Acosta y de la checomanía, que hay que decir, esa checomanía no solamente está en la música, sino en el fútbol, porque usted tiene un club de checazos. ¿Cómo es eso? Sí, toda la vida me ha gustado el fútbol. A eso se debe mi apodo de checo, que era checoslovaco, porque mi papá me comparaba con un futbolista checoslovaco y después quedó en checo y me ha servido como nombre artístico. He jugado como artista de fútbol club acá en Bogotá. Estuve en las divisiones inferiores del Junior en el año 82, cuando existía el torneo de reservas, sino que no tuve mucha trascendencia ni fama como futbolista, pero allá en mi tierra sí. Y me ha gustado tanto el fútbol y me gusta tanto que no lo jugué profesionalmente porque me dediqué a la música. Y lo di gracias a Dios que haya tomado esa decisión porque estuviera ya retirado, mientras que con la música considero que estoy en la mitad de mi carrera. Y me divierto jugando fútbol. Hay en Barranquilla muchos futbolistas que se han destacado y están retirados. Entonces yo armé un equipo plus 40 y otro plus 45 con esos futbolistas que ya están retirados. Unos jugaron a nivel nacional, otros fueron de selección como Tom Castell. Está también Jesse Trujillo, que se hizo famoso porque fue el primero que hizo un gol desde la mitad de la cancha. Y muchos futbolistas que jugaron en el Unión Magdalena, en el Junior, en Bucaramanga, en el Tolima, de allá de Barranquilla. Ese equipo se llama Checazo Fútbol Club. Tiene 6 años, tenemos 6 títulos ya. Y en Barranquilla me hacen broma y maman gallo, que dice, debieras prestarle 3 o 4 al Junior. Llevamos 6 títulos y los domingos que me encuentro en la ciudad de Barranquilla, y siempre juega. Estoy inscrito en todos los equipos, tengo 3 equipos. Estoy inscrito en los 3 equipos y cuando tengo chance me voy al sur o me voy a las canchas a jugar con ese Checazo Fútbol Club, que lleva 6 títulos en 6 años, un récord en Barranquilla. Pero bueno, hay que decir que el Checo, a pesar de ese espíritu barranquillero y esa alegría que tiene todo el día, dicen que usted es, sí, corrigido, que usted es súper estricto con su orquesta, con el espectáculo, con toda la gente que está alrededor, que les pone multas y todo, ¿cómo es eso? Sí, sí, eso se lo heredé a 2 maestros, Juan Piña, porque yo hice parte de la orquesta Juan Piña en el año 86 y 87, y al maestro Jairo Varela, que cuando yo voy a hacer mi orquesta, él me llama para que haga parte del grupo Nietzsche. Y el difunto Jairo me tenía mucha fe, él siempre le ha gustado las voces brillantes como la de Tito Gómez, Charlie Cardona. Y cuando se le desarmó el grupo Nietzsche allá en el año 87, una Navidad, por cierto, acá en Bogotá, en el año 88 él me llama para ser parte de Nietzsche, pero ya yo tenía en mente hacer mi propia orquesta. Y yo tuve la oportunidad de que él me invitara a varias presentaciones, me di cuenta la disciplina, un tipo 100% estricto, que hasta los zapatos, las medias, la corbata, todo igual, y todo el mundo tenía que llegar a tiempo. Entonces eso se lo heredé a Juan Piña, al maestro Jairo Varela, y mi padre, que no tiene agrupación grande, pero es cumplido con los horarios. Claro. Entonces a mi padre le heredé lo de los horarios, mi papá se va 3 horas antes para el aeropuerto, un vuelo nacional, imagínate los internacionales. Claro. Llega 1 hora antes a los conciertos, siempre está impecablemente vestido. Entonces hay una mezcla ahí de profesores que he tenido, empezando por mi papá, y con mi orquesta desde un principio he tratado de ser así y cada vez soy más exigente. Definitivamente, pero a propósito de su padre, durante este homenaje que le hicieron a usted, que le hizo ese show donde incluso la ciudad lo homenajeó a usted por esos 30 años, hubo una parte muy emocionante y fue cuando usted actuó con su padre y le dedicó esa canción, pues ese bolero que es Mi Querido Cascarrabias. Esa la grabó él y ahora yo se la dedico a él. Y ahora usted se la dedicó. ¿Cómo, un pedacito de qué dice Mi Querido Cascarrabias, cómo dice esa canción, Checo? Bueno, es una canción de un compositor barranquero ya fallecido, Johnny Aldama. Mi papá la grabó. Que él la cantaba. Mucha gente habla de la copa rota, la cárcel de Sin Sin, traicionera, ¿por qué se fue? Pero de un tiempo para acá se ha vuelto fuerte en su repertorio la canción El Cascarrabias. ¿Por qué? ¿Quién no ha tenido un papá cascarrabia? ¿Quién no? O sea, uno no quiere que los papás de uno se mueran. Sí. Entonces él habla de eso y esa canción, el primer pedacito dice, mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamarte ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo cascarrabias, aunque a veces es verdad, como cuando yo era un niño, te lo digo con cariño, tú bien lo sabes, papá. Quiera Dios que no me faltes en la aurora de mañana para mirar tu figura recostada en la ventana. Tus consejos me han servido para escalar 1000 montañas. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus canas. Se las dejo ahí. Uy, qué maravilla, divina esa canción. O sea,
Esto me imagino llega, que todo el público emocionado. No, yo lloré esa noche. Tuve muchos artistas invitados. Bonnie Cepeda, que es un dominicano, vive en Orlando, claro, Florida. Vino a acompañarme. Mi padre Alcia Costa, Juan Piña, Dani Daniel, Oscar Prince, el grupo Cabras, mi hija Lauren, la banda de Baranoa, con una banda inmensa, con un espectáculo imperial. Muchos artistas. Y tenemos esta. Y ese show con mi papá fue lo más emotivo de la noche. Emotivo. Ese día se lanzó este CD que se llama Checo Acosta 30. Y grabaron un 30 DVD canciones, también, ¿no? Y ese día se grabó un DVD que ya ahora viene el proceso de edición, de masterización, y será lanzado en el mes de julio. O sea que en ese DVD podremos ver esa escena tan importante. Hubo muchos momentos impactantes, pero el más sensible y más bonito fue cantar con mi padre. Y a propósito de herencia, hay que decir que su hija mayor, Lauren, también escogió el camino de la música, ¿no? Canta. Yo ahora, como la cuestión de las redes sociales tiene más seguidores que yo, ahí la pueden buscar en YouTube, Lauren Acosta. Hay una canción que se llama La Guacherna, que pegó una orquesta venezolana, Los Melódicos, la grabó Milly y Jocelyn y Los Vecinos, que es la más tradicional, y mi hija le hizo una versión. Entonces ella con esa versión se cotizó, yo le he dicho que me tiene que dar la comisión, porque la producción la hice yo, y cada vez que llega el carnaval de Barranquilla se reactiva su música. Es una muchachita joven, 27 años, pero está dedicada a otra cosa, pero la llaman para shows, porque hace parte de mi orquesta cuando viajamos fuera del país. Pero ¿verdad que usted es muy celoso? Más o menos, normal. O sea, sí. El celo es una cosa y el sobreprotección es otra. Sobreprotección a mis hijos y, bueno, por experiencia, cómo está la situación, tantas cosas que se ven ahora. Entonces, estoy pendiente a cada paso que den. Soy de las personas que tengo que hablar todos los días con mis hijos. Tengo una de 27, una de 23 y una chiquitica de 4. Todos los días tengo que saber dónde están, con quién andan, de verdad, sí, qué hacen, qué actividad, cuáles son sus amigos. Soy un padre, ellos me dicen el paranoico. Papi, deja la paranoia, tranquilo, relájate. Pero es un padre muy presente. Hoy en día no me puedo relajar. Pero es un padre muy presente. Exacto. Y bueno, ellos se han dado cuenta cuando están así sensibles, que llega el Día del Padre o mi cumpleaños, o ahora para los 30 años, el día del concierto, estaban bien sensibles, lloraron y se sienten tan orgullosos de mí. Claro. Y las gracias me las dan cuando saben que por algo uno es estricto, porque eso se refleja en el futuro. Y paradójico de esta historia es que uno de sus primeros éxitos, cuando usted estaba empezando su carrera, era una canción que un padre le dedicaba a una hija. El ¿no? compositor Hugo Molinares. La gente piensa que el tema es mío también, es de Hugo Molinares. Ella estaba bien chiquitica, ya tiene más de 30 años. Se llama Mi Pequeña Natalie. Cuando lo canto, se lo dedico a mi hija. Ajá. Y eso me ha dicho, también son momentos emotivos. Y mucha gente no sabe que esa canción fue la primerita que grabé. Real. Yo era solterito, no tenía ni novia, ni esposa, sí, ni nada, tenía claro, desde yo 20, 21 añitos, pero marcó mi carrera musical y donde voy la piden. Y hay muchas muchachas que se llaman Natalie por esa canción. Por esa canción. Natalie es tu nombre, todo eres en mí, pequeño capullito de Aleli. Es hasta un poquito la melodía como infantil, sí. Y yo pienso que por eso ha calado tanto en la gente. Y caló muchísimo. Caló muchísimo, sí. Tiene 30 años y todavía sigue sonando. ¿Y cuál cree usted que va a ser ese éxito del Checo para este carnaval? Porque el Checo va a ser protagonista indiscutible de este carnaval. ¿Cuál sí. es esa canción que usted espera que esté ahí presente en ese carnaval? Pues esta es una selección de éxito y gracias a Dios y modestia aparte, mis canciones apenas llega a diciembre empiezan a sonar en Colombia, pero más en Barranquilla, por obvias razones. Porque se acerca el carnaval, porque la música mía la han tomado ahora para la famosa Hora Loca. Sí. Este la puya loca, eche más vale. Toda esa música... Ahora en las fiestas, en las discotecas, en todo, inventan la Hora Loca. Indispensable. Y siempre está metida la música mía ahí, gracias a Dios. Y cuando llega esta época, suenan todo mi repertorio carnavalero. Porque yo he grabado salsa, he grabado raspa, merengue, pero mi repertorio de carnaval, de música folclórica, se reactiva para esta época. Y he querido lanzar una canción para fin de año. Ya está en Barranquilla, por ahí estoy feliz porque después de 30 años, peleando con los reggaetoneros, con el vallenato, con los artistas que están de moda, tengo ahí rankeada en tercer lugar en este momento, falta una semana para el carnaval cuando estamos haciendo esta entrevista, está en tercer lugar mi canción. Si que llega al primer lugar, bienvenido sea, si no, yo estoy feliz después que me salga mi concierto y me paguen mi billete. Pero la gente dice que siempre tengo que sonar en carnaval, siempre llego, no y cuando faltar. Llega diciembre y no he grabado, se me arma un lío ahora en las redes sociales y la gente en los conciertos. Y ya empiezan bueno, a decir me que reclaman, pasado, sí. Pero ¿qué es esto? A veces salgo con tiempo, en octubre, en noviembre, a veces salgo tarde, ahora salí en diciembre, por compromisos, porque es una inversión, porque estoy atareado en otras cosas, preparando mi concierto a los 30 años, me demoré 3 meses, pero está sonando una canción que se llama Canto el Carnaval, ya está en las plataformas digitales, ya está en YouTube, el audio, el video no lo he podido realizar, el video de esta canción va a ser mi concierto en vivo, rodeado de disfraces, rodeado de mi chiquitica hija Sharon, que tiene 4 años, que le gusta la música del carnaval, entonces estamos contentos de que después de 30 años
la gente sigue teniéndome en cuenta para el carnaval y sigue estrenando mi música, que es lo difícil cuando ya tú tienes una trayectoria y vas a estrenar, como que la gente está pendiente a los pelados, a los nuevos. Sí. Que con el respeto que se merecen y los conozco y los admiro, J Balvin, Maluma, la misma Shakira. Ahora hay una cantidad de muchachos que hacen champeta de Cartagena, de Barranquilla, alterno con ellos, soy amigo de ellos y todo, pero me dicen, vaina el viejito, el viejito. Me dicen, vaina el viejito está, se coló el viejito. Y yo dije, respeten, viejito no, veterano. El príncipe que lleva 30 años, por supuesto, dándole todo su amor y toda su música al carnaval, pero tenemos que terminar con un pedacito de esa canción de... La nueva se llama Canto del Carnaval y es una canción que fue, entre otras cosas, la primera que compuse, sino que en su momento la grabé, pero no le hice promoción, no le paré bolas. Y en ese CD, en ese LP, no existían los CD, estamos hablando de 30 años atrás. Bueno, eso fue en el 93. En esa época se pegaban, los artistas tropicales pegamos 5, 6, 7 canciones. Cuando empezó a sonar Canto del Carnaval, que fue mi primera composición, saqué el LP nuevo y se pegó la del LP nuevo. Entonces esa canción quedó ahí y yo la cogí, la retoqué, la acomodé la letra, le hice un arreglo, sonidos nuevos y comienza así. A mi tierra Barranquilla, este canto de carnaval, donde si no tienes empeñas para salir a bailar, Checo Acosta en carnaval, a todo el mundo pone a gozar. Yo quiero cantarle a Barranquilla, yo quiero cantarle al carnaval, porque con su música sabrosa, nadie aquí se queda sin bailar. Todo el mundo goza en carnaval de noche y de día. En carnaval todo es alboroto. En carnaval todo es alegría. En carnaval se las dejo ahí. No, pues ahí le queda, por supuesto, para el carnaval. Ya a poco tiempo de comenzar, ¿quién mejor que hacerle este homenaje al Checo Acosta por toda esa música, por toda esa maravilla, por toda esa tradición familiar, esa herencia de su padre y que seguramente seguirá con sus hijos? Así que, Checo, felicitaciones por esos 30 años y estaremos disfrutando de usted en el carnaval seguramente. Muchas gracias por la oportunidad, gracias a ti por la invitación y a todo el público colombiano y los que están ahí viendo el programa. Los invito al Carnaval de Barranquilla y que sirva de ejemplo esta alegría. A pesar de las cosas negativas que suceden en el país, hay que seguir para adelante, luchando, tratando de orar, de mantenernos unidos para hacer de este país un país mejor, con menos violencia, con menos corrupción política, con menos cosas negativas, y dedicarnos a la música, al deporte y a servir de ejemplo para la sociedad. ¡Qué maravilla! Mejor mensaje no podíamos esperar, Checo. Mil gracias por acompañarnos, estar aquí con nosotros. Y a ustedes también, gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse aquí en la programación de City TV, Tu Mundo Aquí. Entrevistas con María Beatriz.